Este fue el último mensaje que Valentina Tres Palacios le envió a su mamá, Laura Hidalgo. Pocas horas después, toda esa alegría que se aprecia terminó por desvanecerse. Pero veamos quién era esta hermosa joven antes de adentrarnos en su caso. Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Lesma, espero se encuentren muy bien. Yo, como siempre, muy contenta de poder estar un día más aquí con ustedes, muy agradecida de que me estén viendo donde quiera que se encuentren. El día de hoy tenemos un caso sucedido en Colombia, el de Valentina Tres Palacios. Acompáñenme a ver todos los detalles. Poco se sabe de la infancia de Valentina, quien nació y vivió en Colombia, pero sí hay datos de su personalidad, ya que desde pequeña demostró sus ganas de triunfar en la vida y alcanzar grandes metas a decir de su familia. La chica tuvo dos hermanos, Sebastián, que en la actualidad es un adolescente, y Daniel Felipe Tres Palacios, quien es mayor, pero su edad exacta no se ha dado a conocer. Con un hermoso rostro, larga cabellera oscura y un cuerpo escultural, sumados a sus conocimientos de consolas de sonido, no le fue difícil empezar a abrirse paso en el mundo competitivo de los DJ. A los 19 años ya se empezó a hacer notar. Por ese entonces la jovencita estaba de novia con Pablo Silva, con quien mantuvo una relación durante 3 años. Luego de la ruptura, ella conoció a un ciudadano estadounidense que cambió su vida, y aunque al inicio todo parecía pétalos de rosas, luego fueron surgiendo las espinas. No obstante, ambos juraban que se amaban. La familia de Valentina no sabe exactamente cómo se conocieron ella y John Paulos, aunque piensan que debió ser en uno de los eventos en los que ella se presentaba, pues suelen llenarse de turistas, especialmente los provenientes de Estados Unidos. El caso es que la pareja inició una relación y luchó contra las distancias de la mejor manera posible, viajando. John fue varias veces a Colombia para pasar tiempo con Valentina y su familia. En otras ocasiones la pareja viajó a otros lugares, como México, donde se hicieron las tradicionales fotos de turista y posaron felices. A la par del noviazgo, la chica continuaba con su carrera. Estaba logrando bienestar económico para ella y su familia, algo que le generaba mucha satisfacción. Lo cierto es que a sus 21 años, Valentina era una reconocida DJ colombiana y contaba con cerca de 20.000 seguidores en su cuenta oficial de Instagram. Además, constantemente realizaba presentaciones en las principales ciudades del país. Ella era una DJ nacional e internacional con mucho futuro, y la contrataban para las mejores discotecas de Bogotá y de otras ciudades del país. También tenía la oportunidad de ir a otros países como Chile, México y Brasil, según afirmó su tío paterno, Carlos Tres Palacios. En sus diferentes redes sociales se puede apreciar que al artista le estaba yendo bastante bien a nivel profesional, pues compartía algunas fotografías de los lugares que visitaba gracias a sus shows. La última postal que subió a Facebook, la cual fue compartida originalmente el 26 de diciembre de 2022, recibió más de 1.500 me gusta. En esta dejó ver una de las ciudades a las que había viajado hace poco, Medellín. Al ser John un ciudadano extranjero, eran muchos los detalles de su vida que la familia de Valentina no conocía. Por ejemplo, él les dijo que se ganaba la vida con operaciones en la bolsa y que le manejaba los negocios a personas importantes. John le dijo a Sebastián, el hermano adolescente de Valentina, que vivía en Texas, pero algunas versiones indican que ese dato era falso. El hombre de 35 años parecía tener una vida normal. Les mostraba a su novia y a sus familiares fotografías de su mamá, que supuestamente estaba viva, pero con la que nadie habló jamás. También les compartía videos y se le podía ver en las redes sociales con sus dos hijas. La pareja tenía planes para el futuro. John dijo que había encargado el anillo de compromiso para Valentina y que se casarían pronto. De hecho, él había llegado a Colombia decidido a instalarse a vivir con su novia en enero de 2023. Estuvieron de viaje por el país, un poco en plan de trabajo y otro poco por diversión. El sitio que habían visitado recientemente fue la hermosa ciudad amurallada de Cartagena de Indias. De allí regresaron el jueves 19 de enero. Ese día Valentina se comunicó con Laura, su madre, y le dijo que el viernes iría con John a recoger sus cosas de la casa.
La pareja había alquilado un departamento para iniciar su convivencia y seguir adelante con los planes de boda. Tal como lo anunciaron, los novios fueron a buscar las pertenencias el viernes. Lo único que no se llevaron fue a la gatita de Valentina. Ella dijo que la pasaría a buscar el día lunes. Ese día, Valentina y John hicieron una videollamada para mostrarle a Sebastián el apartamento donde se acababan de mudar. Dijeron que los esperaban a todos por allá y que querían que los fueran a visitar. John decía que estaba muy emocionado de estar con la familia de ella y que los consideraba su propia familia. Laura pensaba que el novio de su hija había sido todo un acierto. Era bueno, amoroso y comprensivo. El sábado 21 de enero, la jovencita habló con su familia a las 10 de la noche y todo marchaba sobre ruedas. Luego, la pareja estuvo recorriendo sitios nocturnos en Bogotá, en parte por diversión y en parte porque Valentina tenía trabajo como DJ en algunos de ellos. Algunos de sus movimientos quedaron registrados en las aplicaciones de servicio de transporte que utilizaron esa noche. El domingo 22 de enero, Laura recibió una llamada de Pablo, el exnovio con el que Valentina había tenido una relación de 3 años, y él le dio una terrible noticia. Le dijo que la chica estaba muerta y que su cuerpo había sido hallado en un barrio donde no iba nunca. Nadie podía entender lo que estaba pasando. De hecho, la madre no creía lo que Pablo le decía. Hasta sospechó que él quería hacerle algún tipo de extorsión. Le envió mensajes a su hija de inmediato, pero nunca recibió respuesta. Allí entendió que Pablo le había dicho la verdad. Y es que la madrugada de ese domingo, un reciclador encontró el cuerpo de una mujer dentro de una maleta en el fondo del contenedor. Fueron los vecinos de la localidad donde el contenedor fue encontrado que llamaron a la policía. Este contenedor estaba en la localidad de Fontibón, en Bogotá. Las autoridades, tras confirmar que el cadáver era el de Valentina, la reconocida DJ de música electrónica, se comunicaron con sus familiares, quienes confirmaron que la joven había estado el sábado 21 de enero con su novio estadounidense. A la terrible noticia se le sumó la decepción de saber que John no era nada de lo que parecía. Cuando intentaron comunicarse con él, les resultó imposible. Desapareció del mapa y se dieron cuenta que los había bloqueado en las redes sociales. Pues en este momento tengo la peor opinión de esa persona. Mi hija pareciera muerta después de estar unas horas antes con él. Entonces, la opinión que yo tengo sobre él es que es un hombre malo, sin corazón, y que se haga justicia, y no sé nada de él. Inmediatamente, cuando recibo la noticia el domingo a las 10 de la noche, yo me comunico con él, nos bloqueó de redes sociales, por WhatsApp no nos pudimos comunicar con él, y pues lo dije, fue él el que le hizo daño a mi hija. Y pues no merece estar por ahí en el mundo como si nada, todo tranquilo. Y deseo que se haga justicia y que el Gobierno Nacional de Colombia me ayuden con a esclarecer este caso. Que la justicia de Colombia, por favor, este caso no se quede impune, no se quede en el olvido. Con esto comenzó la ardua tarea policial y periodística de tratar de reconstruir las últimas horas de vida de Valentina y su pareja. Lo primero que se logró determinar fue que a la hora a la cual se había descubierto el cuerpo, ya John estaba en Panamá. Se investigaba también un automóvil de color gris que, según las autoridades, tendría relación con los hechos. El lunes 23 se conocieron los resultados de los exámenes forenses preliminares del Instituto de Medicina Legal, un organismo adscrito a la Fiscalía General de Colombia. Estos revelaron que la joven había muerto por asfixia mecánica y que su cuerpo presentaba señales de haber sido sometida a la fuerza antes de morir. En un informe más extenso que se presentó unos días después, el Instituto de Medicina Legal aseguró que la muerte fue violenta tipo homicidio. Además, indicó que Valentina recibió varios golpes sucesivos y contundentes. En el informe quedó claro que la joven no solamente fue estrangulada, sino que recibió golpes en la cara que le dejaron varios moretones en los labios y la lengua. También se registraron golpes en el cráneo y en la base del cuello. No obstante, no fue posible determinar si estos golpes se dieron antes de la muerte o si eran el producto de las maniobras que John había usado para embalarla en la maleta de color azul. Otro de los elementos clave que dan pista de que la mujer intentó defenderse mientras estaba siendo estrangulada es que encontraron múltiples traumas de tipo contundente dispersos en los brazos y la región sacra, es decir, la parte posterior de la cintura baja. Con esto se dio a entender que la mujer fue golpeada y retenida a la fuerza.
Del análisis del cuerpo de la víctima también se presume que pudo haber recibido golpes contundentes en el tórax, pues una de sus prótesis mamarias, la del lado izquierdo, se había estallado. El brigadier general Carlos Fernando Triana, comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, anunció entonces que a través de un grupo especial conformado por la Policía Metropolitana de Bogotá, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, los investigadores criminales se encargarían de buscar elementos materiales probatorios e información para establecer el responsable o los responsables de la muerte de la joven. Además, afirmó que se estaba ofreciendo una recompensa de hasta 20 millones de pesos, el equivalente a unos $4,500, por información que permita esclarecer el crimen. A medida que los investigadores se iban contactando con el entorno de Valentina, se dieron cuenta de que aparentemente la de relación idílica no era tan buena. El hombre se moría de celos por todo, y lo cierto era que el mundo en el que la joven se desenvolvía le removía a él todas sus inseguridades. Las dudas que tenían sobre John aumentaron cuando conocieron que él había contactado a un investigador privado para que siguiera a Valentina cuando él no estaba en Colombia y que le enviara un informe de todos sus movimientos. Esto permitió establecer que era una persona celosa y controladora. Él es una persona mala porque él no tenía que hacerle daño. Tuvo celos de algo, de pronto en el medio en que ella se movía, porque ella era muy sonriente, todo el mundo la quería mucho, si él vio o se sintió celoso de algo, no debería hacerle daño, debería haberse alejado y ya. Pero sí tenía con planes de casarse, de construir una vida con ella, con nosotros, porque él también nos incluía en su vida, en esta relación nos incluyó a nosotros. ¿Cómo es posible que termine con la vida de mi hija? Él fue el que terminó con la vida de mi hija. Yo estoy más que segura que fue. Mientras la policía en Colombia hacía las indagaciones, también solicitó la captura de John. Al final, el hombre fue detenido el 24 de enero en Panamá, cuando estaba por viajar hacia Estambul, según informó la Policía Nacional de ese país tras recibir una alerta de la Interpol. Además de la sospechosa actitud de John de salir de Colombia y borrar sus redes sociales, existen otras pruebas que lo ponen en aprietos, ya que fue la última persona en ver a Valentina antes de que apareciera sin vida. A esto se suma que un conductor de InDriver, que movilizó a la pareja a una discoteca de Bogotá la última noche en la que Valentina fue vista con vida, indicó que la joven habría enviado un mensaje pidiendo auxilio en el área de soporte de la aplicación. Detalló que la pareja estaba tomada, y cuando ella subió al auto gritó y dijo que no sabía por qué escribió eso. El conductor miró en el soporte de InDriver para ver a qué se refería y vio el mensaje que decía «Ayuda, estoy en peligro». Para cerciorarse de lo que estaba ocurriendo, él la miró a la cara y le preguntó si estaba bien, pero enseguida el novio entró al auto y ella no dijo nada. Por otro lado, en las cámaras de seguridad de la zona donde fue hallado el cuerpo de Valentina, se encontraron imágenes del carro en el que habrían transportado el cuerpo, y que la persona que dejó la maleta tendría una contextura similar a la de John. A todo esto se suma que las personas cercanas a la joven señalaron que el sujeto en los últimos meses había tenido actitudes controladoras. El martes 25 de enero en la mañana hubo un avance importante para la pesquisa, pues el celular de Valentina fue encontrado dentro de una caneca o recipiente de basura en el Aeropuerto Internacional El Dorado en Bogotá. El hallazgo lo hizo un operario de aseo y lo reportó de inmediato. La Fiscalía General de la Nación y sus expertos iniciaron las tareas para acceder a la información que se encuentra en el teléfono, con el fin de estudiar y analizar los datos para determinar si aportan al esclarecimiento de los hechos. Mientras tanto, la policía está realizando una revisión exhaustiva de los videos de seguridad del aeropuerto para poder trazar una ruta de seguimiento de los movimientos de John y así determinar si fue él quien arrojó el dispositivo a la basura en donde fue encontrado. Es importante destacar que los investigadores ya habían podido acceder a una parte de los mensajes de la joven, ya que dejó su WhatsApp abierto en una computadora que fue entregada a las autoridades por Silvana, la mejor amiga de la víctima. De acuerdo con lo revelado por la testigo, en una de las fotos que le envió John a Valentina, se veía claramente una maleta, que coincide con la descripción de la valija usada para esconder el cuerpo. El 25 de enero, Daniel Felipe, hermano de Valentina,
dijo que cuando supieron que en diciembre, previo al crimen, él había contratado a un investigador privado para seguir a la joven, entendieron que nada estaba bien con el sujeto, que tenía una conducta obsesiva, pero hasta ese momento nadie había sospechado de él. La pareja tuvo una pelea y la relación terminó brevemente, pero John prometió que cambiaría de actitud. El hermano dijo que también es relevante un mensaje que la joven le mandó a su mamá el sábado en la noche, diciéndole que la vida no era fácil y que todo tenía un precio. Ese mensaje no fue tomado en serio por la familia de la joven. Pensaban que se trataba de un tema de pareja pasajero. Sin embargo, era una muestra del enorme control que el sujeto quería ejercer a todo nivel en la vida de Valentina, pues le dijo que ya le daba suficiente a su familia y que ellos no necesitaban más de ella. Desde que Valentina se volvió exitosa, ella ayudaba a su madre con los gastos. Según el testimonio de Daniel Felipe, a su hermana no le gustaban las personas celosas, y su pareja era así, pero la chica ocultó esa faceta de John a su familia. Ellos se enteraron luego de la muerte porque la mejor amiga de la chica, Silvana, les contó que Valentina tenía muchos pretendientes, y él siempre estaba pendiente de lo que le escribían, con quién hablaba y con quién mantenía comunicación a través de las llamadas. Silvana le aconsejó que se cuidara y que no borrara las conversaciones por si acaso tenía que usarlas como prueba alguna vez. Entretanto, en Panamá, las autoridades llevaron a cabo los interrogatorios a John. Lo primero que le dejaron claro fue el fracaso de su intención de despistar sobre su paradero, al comprar con efectivo dos tiquetes de avión al mismo tiempo, uno a Estambul en Turquía y otro a Brasil. Tras interrogarlo, las autoridades panameñas reportaron que no se señaló como el responsable de la muerte de su pareja, pero sí reconoció que ella había muerto violentamente. Aseguró que estaba siendo buscado por la mafia mexicana y que esa organización delictiva fue la responsable de la muerte de Valentina. Para no dejar por fuera ninguna posibilidad, las autoridades han dicho que investigarán el viaje a México de la pareja. Un paseo que también se pagó completamente en efectivo, un método de pago que es poco frecuente y que suelen usar quienes no quieren dejar rastros electrónicos de sus operaciones. Aunque los investigadores y periodistas encontraron fotos de Valentina en lugares turísticos de México, tras su muerte indagarán si hubo motivos adicionales al descanso para ese viaje y también quieren saber con quiénes hicieron contacto estando allá. En todo caso, más allá de lo que él pueda decir, la coartada de John tiene otros factores en su contra. Uno de ellos es una herida larga y fina que se vio en su rostro en las fotos de la captura. Esta cicatriz podría ser un rasguño, resultado de un intento de Valentina por defenderse con sus uñas de la agresión. Otra evidencia son los videos de cámara de seguridad, que muestran a un hombre corpulento alando la maleta al contenedor, así como el hallazgo del celular de Valentina en el basurero del aeropuerto del Dorado. En la tarde del miércoles 25 de enero, un equipo de la policía encabezado por el comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, el general Carlos Triana, y la directora de la DIGIN, la coronel Olga Patricia Salazar, viajaron a Panamá para notificar a John de la orden de captura por los delitos de feminicidio agravado y ocultamiento, alteración o destrucción de elementos probatorios de material. El vuelo partió de Panamá hacia el territorio colombiano a las 10:30 de la noche de ese mismo miércoles. El trámite se cumplió y en adelante se realizará la audiencia de imputación de cargos y solicitud de medida de aseguramiento. Las informaciones más recientes se relacionan con el inicio del proceso para llevar a juicio al principal sospechoso, para lo cual hace falta cumplir una serie de requisitos. Según ha trascendido, el cruce de mensajes de WhatsApp al cual se pudo acceder fue clave para establecer lo que ocurrió con Valentina en sus últimas horas de vida. Igualmente, en las comunicaciones, según evidenciaron los investigadores, se dejó ver que el ciudadano estadounidense era bastante celoso y quería saber dónde y con quién estaba ella todo el tiempo. Estas conversaciones pasaron a cadena de custodia, y todos los datos que se recogieron serán presentados en la audiencia de imputación de cargos que se celebrará en las próximas horas en Bogotá. La Fiscalía General le imputará a John Paulos los delitos de feminicidio agravado y ocultamiento de elementos materiales probatorios. Debido a la naturaleza del delito, no cabe una rebaja de pena, puesto que así lo establece la Ley 1761 de 2001, más conocida como la Ley Rosa Elvira Celi. John, quien en su primera declaración ya dijo que era inocente y aseguró que todo era una trama de la mafia, se enfrenta a una condena mínima de 40 años de prisión.
Los familiares de Valentina contrataron al abogado penalista Miguel Ángel del Río para que lo represente en su calidad de víctimas. La familia de Valentina pidió en repetidas oportunidades justicia a las autoridades colombianas. Ahora lo que esperan es que los jueces hagan lo propio y condenen a John de manera ejemplar, y que de esta manera él responda por el brutal asesinato de Valentina. Y bueno, chicos y chicas, hasta aquí el video de hoy. Un caso muy impactante, un caso terrible para la familia, que todavía está en curso, es un caso muy reciente que muchos de ustedes han pedido y por eso decidimos traerlo. Lo más importante aquí es que este hombre no pudo huir, no pudo llegar a su destino final, que era Turquía, y las autoridades panameñas pues colaboraron mucho con las autoridades colombianas para llevarlo a aquel país a que pudiera ser juzgado. Esperemos que obtenga la condena más larga que le puedan dar según la legislación vigente de Colombia y que así la familia de la joven pueda tener justicia, ya que era una chica, un pilar muy importante para ellos. Si este video les ha parecido informativo, recuerden dejarle un me gusta, recuerden suscribirse si no lo están. Actualizo 3 o 4 veces por semana y si están suscritos les llegará una notificación cada vez que yo suba un video. También me pueden seguir en otras redes sociales, igualmente subo contenido como este. Tengo Facebook, Twitter, Instagram y también TikTok. Ahora sí, nos vemos hasta otro caso. Adiós.